La guitarra, se escucha la voz, ¿qué tal? Me cuentan qué tal se escucha, porfa. Okay. Estamos grabando solos, bueno, aprendiendo y grabándome los solos de mi álbum nuevo, que hace días tengo los demos ya hechos. Ahorita ya estoy grabando la guitarra final, es ya la definitiva. Pues a ver, espero les guste. Tengo cinco personas viendo, pero se quede más tiempo. Aquí solo me miro yo en la cámara, pero estoy enfrente de la computadora. Aquí tengo el programa donde estoy grabando. Tal vez un poco después lo configure bien para que veamos la pantalla también. ¿Quién sos y cómo estás? ¿Qué tal te parece? Saludos. Sí, la verdad tengo no sé cuánto tiempo de que estoy trabajando en el álbum, pero la mayoría de toda esta música y todos estos arreglos ya los había hecho en versión de demo, y ahorita estoy recordando. Sí, es bastante, la verdad. Esta es la segunda canción. La primera no la voy a trabajar. Genial, Goal. Qué bueno, sí, me llevé mucho tiempo configurando todo esto. Estuve una semana, pero qué bueno que suena bien. Ajá, entonces estuve grabando los demos. Y la primera canción no la estoy trabajando ahorita. Lo que sí quería hacer grabando todas las en este caso son las guitarras, las lead guitar de todo el álbum, pero la primera canción es más como un intro y solo lleva unos cuantos compases de guitarra. A ver,
Hola Meli, saludos. ¿Qué onda, Prix? ¿Qué onda? Puta, sí me hace falta estar allá, la verdad. Siempre me acuerdo de todo. Pues ya tuve, creo que sale que 55 personas han visto. Saludos, Gold, muchas gracias por pasar. Y me sale que tengo 4 personas que están viéndome en vivo. Entonces, creo yo que para hacer el primer live, y de hecho no he compartido en las redes que estoy en vivo, pero creo que para hacer el primer live está bien. Está bien. Voy a seguir. Entró alguien que se llamaba Grosero03. Qué buen nickname ese.
Estaba compartiendo el link en Instagram para ver si viene alguien de ahí. Thank you.
creo que esa toma sí quedó bien, vamos a revisarla. Igual siempre grabo dos tomas de lo mismo. Si no lo dejo sonando en duplicado, pues escojo la mejor. Esa parte sí no me convence porque en el demo suena mucho mejor.
Creo que esa sección ya así la voy a dejar. No estoy seguro si grabar otra capa armonizando. Vamos a probar. ¿Qué tal? También esta parte está doblada por unos, creo que son como metales, trompetas, algo así. Lo tengo por acá. Como suena, pero creo que no en el estilo de la música que estoy haciendo. Suena poco muy metalcore, que sí me gusta también, pero no es lo que quiero hacer con esta canción. Vamos a grabar la prueba, a ver.
Hay alguien que está viendo el stream desde ya rato, pero no sé si siquiera si habla español. Después voy a ver quién es. Entonces lo que hice fue, no grabé armonía en la lead guitar, pero sí grabé otra, solo una parte de armonía para darle un poco más de, pues que no suene tan aburrido, que no repita lo mismo dos veces. Y en la siguiente sección, no es una armonía, son unas octavas, pero arriba, entonces suena, creo que le va a dar más contraste. Ahorita lo voy a editar. Estaría bien ahí, pero no estoy seguro siquiera que lo vayan a notar. Más que todo es solo para rellenar. Ahora sí viene la que yo digo que es la mejor parte de la canción, la que más me gusta, pero es un poco difícil. Vamos a ver. Thank you.
de que es un poco larga, o sea, no repite mucho. Lleva bastantes variaciones, pero lo practiqué varias veces anteriormente. Vamos a ver, no me cuesta, no me tardo tanto en sacarlo y después en grabarlo. Thank you.
Saludo para Jairo que acaba de entrar. Toca. Llevo 42 minutos echándole verga aquí. ¿Se puede decir verga en vivo? No sé. Si puedo grabar esto en una sola toma. Uf, está pijeado. Vamos a practicar. Voy a mutear esta guitarra porque me están opacando esta. Entonces... final, porque sí siento que está muy difícil, me va a tocar grabarlo por partes. We'll be right back.
Creo que esa salió bien, no sé si me hizo falta alguna frase, algunas notas. Sí me hizo falta alguna parte, definitivamente. Thank you.
Esta parte, la verdad, pero creo que ya logré dos tomas buenas. Vamos a editar. Esas me sirven y el final es diferente, entonces creo que voy a repetir estas, o sea, duplicarlas para que suenen doble, y el final lo voy a variar, pero en tempo y en todo, pues creo que está bien. Bueno, ya llevo una hora acá. La idea era hacer 3 horas haciendo cosas diferentes, pero vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a ir mejorando en otras cosas. Ya encontré varias cosas que puedo mejorar con la prueba de hoy. Entonces, si no nos quitan la luz, nos vemos mañana. Saludos.